Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades policiales extranjeras que hoy, en ejercicio de su cargo o en representación de sus máximas autoridades, con su presencia testimonian los lazos de unión e integración existentes entre nuestras instituciones. Al General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Alex Yáñez Rebeco, al Jefe del Comando Central Aeronaval de la Guardia de Finanzas, Teniente General Ignacio Givilaro, al Subcomandante de la Policía Nacional de Paraguay, Comisario General Director Baldomero Jorge Benítez, y al Director de la Policía Nacional de Uruguay, Licenciado Diego Fernández Vallarino. Creo propicio expresar en este momento nuestra especial gratitud a los Carabineros de Chile por el invaluable apoyo brindado por el personal del retén Lago Verde, quien el 19 de mayo próximo pasado auxiliaron sanitariamente a un suboficial integrante de nuestra gendarmería, quien formaba parte de una patrulla montada del grupo Las Pampas, dependiente del Escuadrón 37 José de San Martín, y que en proximidad de Salito 38, en la zona cordillerana, fue golpeado en la cabeza por el caballo en el que montaba, sufriendo una contusión y pérdida de conocimiento. Ante la emergente necesidad, los integrantes chilenos del referido retén, sin mediar de moda, acudieron a su salvamento. Los carabineros no solo brindaron inmediato apoyo, sino también intervinieron en el traslado y en la posterior evacuación aérea de nuestro suboficial superior. Transitamos un camino signado de una notable impronta solidaria de camaradería y hermandad entre los países a través de sus instituciones, que comparten el devenir propio de las zonas inhóspitas en donde nos toca desempeñar nuestras funciones.